Señoras y señores, ¿qué tal están? La Junta acaba de aprobar un plan de ajuste de 366 millones de euros para cumplir con el objetivo de déficit marcado para este año. Suprime 11 empresas y fundaciones públicas, reduce la inversión y ahorra en sanidad y educación. Pero las medidas concretas para estas dos áreas no se sabrán hasta el martes, cuando en pleno y a petición propia comparezcan los consejeros de ambos departamentos. Enseguida les contamos más detalles. Antes, como siempre, nuestro sumario. Bienvenidos. El informe del Consejo General del Poder Judicial llega a las Cortes. El PP confía que antes de tomar alguna decisión se tengan en cuenta las características de Castilla y León. El PSOE apuesta por mantener los 41 partidos judiciales. Es la gran apuesta del nuevo plan de formación profesional. Las aulas empresas, ahora implantadas como un proyecto piloto en 6 centros de la comunidad, se extenderán durante esta legislatura a todas las provincias. Y hoy nos adentraremos en la biblioteca para rescatar de su fondo una colección muy particular. Son los diarios de sesiones de las Cortes Generales del siglo XIX que fueron comprados a un particular en 1983 y a un precio muy bajo. En ellos se recogen hasta los presupuestos de la época. Será el martes y en pleno los consejeros de Sanidad y Educación se subirán a petición propia a la tribuna para explicar con detalle las medidas de ahorro que llevarán a cabo en sus departamentos. La comparecencia llega además una semana después de que la Junta aprobara un plan de ajuste de 366 millones de euros. Les ha tocado hacer muchos números para cuadrar las cuentas y ahora toca explicarlas. A petición propia y en la tribuna comparecerán ante las Cortes para traducir a la práctica ese ahorro en sanidad y educación. Castilla y León tenemos la fortuna de tener la mejor educación de España y tener la segunda mejor sanidad de España, y vamos a trabajar para que siga siendo así en el futuro y además que esto sea compatible con nuestro objetivo de cumplir el compromiso de estabilidad presupuestaria. Y de cómo lo van a hacer tomará buena nota la oposición. Confiamos en que junto con esa comparecencia también se aprueben las mociones que son propuestas del Partido Socialista, del Grupo Socialista, para mejorar la financiación y posibilitar que los servicios públicos no sigan deteriorándose. Yo espero que esa comparecencia sirva para dejar muy claro de que en Castilla y León no se van a tocar los derechos públicos, del derecho a la salud y el derecho a la educación. Pero como otras veces, la actualidad obligará a ajustar el guión parlamentario y en él el PSOE escribirá el nombre de los 256.000 parados. Son cifras insostenibles, son cifras que tienen que hacer reaccionar de forma inmediata a los responsables del Partido Popular. También pondrán sobre la mesa su preocupación por la propuesta del Consejo General del Poder Judicial para reordenar el mapa y suprimir 25 de los 41 partidos judiciales. Una proposición no de ley que comparte mesa con otra que los populares plantearán en la misma línea para pedir al Gobierno que tenga en cuenta la opinión de Castilla y León antes de tomar alguna medida. En nuestra comunidad autónoma se justifica tener un mayor número de distritos judiciales por habitante de lo que es propio en el conjunto nacional, y eso es lo que tenemos que hacer valer y eso es lo que pedimos en esta iniciativa. Y nosotros vamos un poco más allá, queremos consensuar un documento sobre la base de un informe que realmente establezca las necesidades de acceso a la planta y la demarcación judicial en Castilla y León, y en ese sentido yo confío en que el Partido Popular se avenga también a aprobar y apoyar nuestra propuesta. Lo que sí les unirá es el Carrión. Abastece a 300.000 habitantes de Valladolid, Palencia y Zamora. Riega más de 52.000 hectáreas, pero es deficitario, sobre todo en época de sequía. Por eso PP y PSOE reclamarán a la Junta una estrategia para su modernización. La actividad parlamentaria arrancaba esta semana con la comparecencia en comisión del director general de Formación Profesional. Lo hacía a petición del PSOE para explicar el nuevo plan de FP que la Junta ha puesto en marcha dentro de la Estrategia Integrada de Empleo. Con 4 objetivos estratégicos y 96 medidas, tiene en el aula empresa su proyecto estrella. Queremos implicar a los empresarios. Queremos que nos ayuden, como he dicho muchas veces, a inocular el virus del emprendimiento en nuestros alumnos. Por ejemplo, ¿por qué no va a ser posible que a la hora de trabajar en clase, en la asignatura de FOL, Formación y Orientación Laboral,
cómo se monta una empresa, no venga un empresario a contarnos cómo ha montado la suya, que nos cuente una realidad puntual. Como aquí. Vimos las normas de seguridad que había que cumplir para no tener problemas en las relaciones con los bancos, sobre todo en el tema de la banca electrónica. Pero lo que ahora es una experiencia piloto implantada en 6 centros de la comunidad se extenderá en esta legislatura a todas las provincias. La empresa se adentra en el aula en una apuesta de las consejerías de Educación y Empleo para convertir la FP en la clave para luchar contra la crisis. Creemos que necesitamos que las empresas conozcan el potencial que tenemos para formar a sus futuros trabajadores. Somos proveedores de su personal, pero también tenemos capacidad para actualizar y formar a los trabajadores que ya tengan en las empresas. Es la formación continua y ya se está aplicando. Pequeñas y medianas empresas que nos han puesto a nuestra disposición licencias de ordenador para determinados programas y a cambio hacemos un acuerdo por el cual nosotros podemos actualizar a sus trabajadores. Y en este camino que ya han emprendido quieren dar un paso más. Por eso, con la mirada puesta en el 2015, potenciarán también la formación a distancia vía online y recuperarán el concepto de gremio para que el alumno aprenda directamente del profesional en activo, acumule experiencia y cobre además por ello. Es lo que se llama la FP Dual y por el momento solo se ha puesto en marcha en Burgos con 10 empresas y 5 alumnos. Parece ser que sobre el papel tenemos de todo. Ahora solo nos hace falta, creo que, la financiación. Este plan está aprobado a expensas de que efectivamente con el conocimiento ya definitivo de los presupuestos le podamos asignar. Precisamente de dinero también se ha hablado en esta comisión porque según los cálculos del PSOE, desde que entró en vigor el céntimo sanitario, los 2.100 profesores itinerantes de Castilla y León están perdiendo poder adquisitivo. De ahí su propuesta, una revisión de las ayudas por desplazamiento. ¿Quién financia a quién? ¿La Junta se ocupa de financiar las actividades docentes o son los propios funcionarios de la Junta, los profesores de la Junta, los que tienen que soportar el coste de esto? Aunque en este objetivo no han estado solos, pienso que debería revisarse cada cierto tiempo, además de forma general. La petición ha caído en saco roto. La coyuntura y circunstancias económicas actuales no aconsejan ni permiten en el momento actual modificar este tipo de indemnizaciones y compensaciones, posponiendo su estudio o posible modificación para el futuro y, en todo caso, cuando mejore la situación económica actual. Aún así, Martínez Majo asegura que lo que se les da ahora a los profesores es razonable. Y si la formación profesional es clave para mejorar la competitividad de las empresas, también lo es la libertad de movimientos de los trabajadores. Europa lo sabe y de ahí su propuesta para reforzar sus derechos. Aquí, en las Cortes, la Comisión de Presidencia le ha dado luz verde. Porque cada año cerca de 1 millón de personas son enviadas temporalmente a otro país a trabajar o porque la crisis obliga. El caso es que Europa se ha puesto manos a la obra para unificar criterios y proteger más a los trabajadores. Lo hará con cambios en 2 directivas, 2 nuevas normas que mejorarán la información sobre las condiciones laborales, detallarán la labor que han de cumplir los Estados miembros de origen y de destino. Y por primera vez se reconoce la posibilidad, a través de este reglamento, de establecer medidas de conflicto colectivo. Incluido el derecho a la huelga. Supone, por tanto, una mejora en la protección de los derechos de los trabajadores desplazados, reforzando la cooperación administrativa y las medidas de control nacionales. Y además no afectan a las competencias de las comunidades autónomas, es decir, no afecta al principio de subsidiariedad. Luz verde a esta propuesta en la que los empresarios también tienen mucho que decir. Aunque la aceptan, no quieren que genere más obligaciones o trámites a las empresas, ni que abra debates sobre las condiciones laborales de los trabajadores. Ahora lo damos por hecho y hablamos sin problemas de libertad de movimientos, pero en su día el mercado único fue uno de los logros más importantes de la Unión Europea. Su construcción comenzó hace 20 años y desde entonces las fronteras se han abierto, las oportunidades laborales se han multiplicado y las de las empresas también. Con expertos y partidos políticos echamos la vista atrás para celebrar esta efemérides. Se construyó ladrillo a ladrillo, pero no fue nada fácil. Hubo que derribar muchos obstáculos técnicos, jurídicos y burocráticos hasta alcanzar en 1993 una Europa sin barreras. Desde entonces, salimos de la crisis de los 70 y empezamos a crecer en los 80, fue gracias a la incorporación a la Unión Europea. Y el crecimiento económico tan acelerado que hemos tenido entre el 2002 y el 2007 ha sido fruto de nuestra incorporación a la Unión Europea y el efecto euro, ¿no? Que ahora estamos penando un poco porque hemos cometido excesos,
pero no habríamos conseguido el nivel de desarrollo que hemos alcanzado sin la Unión Europea. Tampoco en Castilla y León. Todo el sector del turismo rural, del desarrollo rural en general, es gracias a la aportación de la Unión Europea. Buena parte de nuestras industrias, como Renault, no fabrican para Castilla y León, ni siquiera para España, sino para la Unión Europea. Porque a nuestra disposición hay un mercado de 500 millones de consumidores que las empresas pueden y deben aprovechar, aunque la actual crisis ponga trabas y haya que replantearse algunas políticas, entre ellas la del euro. Lo que hemos comprobado es que si no hay unas normas en materia de política fiscal, en materia de político de gasto, una moneda única es imposible de mantener. Entonces, ahora lo que hay que hacer es recomponer la situación, plantear los errores que se han cometido con el euro, recapacitar lo que hemos hecho mal. Pero yo España no la entiendo fuera de la moneda única. Entre otras cosas, porque la deuda que tendríamos, es decir, si ahora tenemos dificultades para pagarla fuera del euro, seríamos una quiebra total. Lo dicen los expertos, aunque los dos grandes partidos políticos son de la misma opinión. Para algunos Europa es el problema, para nosotros Europa es la solución. Y si todos trabajamos unidos, si nos ponemos ese objetivo común, es seguro que lo vamos a superar. Unión fiscal, más unión política y un poquito más de agilidad. Yo creo que eso sería nuestro reto. No opina lo mismo Izquierda Unida. No es la Europa que demandamos porque solamente es la Europa de los mercados. Nosotros creemos en Europa, pero en la Europa de los ciudadanos. Una Europa en la que hay que avanzar hacia los derechos sociales. Con o sin acuerdo, lo cierto es que el mercado único fue uno de los grandes logros de la Unión. Y sin él, España no sería lo que es. Más reciente en su creación, del 27 de marzo de este año, es el Tribunal de Recursos Contractuales de Castilla y León. Depende del Consejo Consultivo y a partir de ahora se va a encargar de resolver los litigios por contratación pública que se puedan presentar en el Consejo de Cuentas, por ejemplo, en temas como agua, energía o servicios postales. Es el objetivo del convenio de colaboración que ambas instituciones han firmado esta semana en Zamora. Después, el presidente del Consejo de Cuentas se ha reunido con la alcaldesa y el presidente de la Diputación para transmitir su voluntad de colaboración y concienciar a las entidades locales a que rindan cuentas en tiempo y forma. El mismo mensaje que en Cabo Terry ha lanzado en Segovia dentro de esa ronda de contactos que mantiene por toda Castilla y León. Me he propuesto como lema en estos momentos hacer esta campaña de concienciación para que todos cumplan en tiempo y forma. Y desde luego en los tiempos que corren es más que justificada esta exigencia porque todos los ciudadanos quieren saber a dónde van los recursos públicos. Esta transparencia en las cuentas también afecta a nuestra siguiente protagonista y no por su faceta de abogada precisamente, sino como alcaldesa de Medina del Campo. Nueva en ese despacho y en las Cortes, Teresa López nos confiesa que intenta sacar tiempo de donde puede para dedicarse a sus aficiones. Teresa López es mujer, abogada, madre. Desde que tengo uso de razón, creo, siempre quise ser abogada. Además, abogada de ejercicio. Y de hecho, empecé la carrera cuando normalmente la gente la acaba, con 23 años y un hijo de 2 o 3 años. Cuando acabo, busco un lugar donde ejercer y entro en Medina del Campo con una placa donde pone Teresa López, abogado, y buscando un local para poder instalar el despacho. A partir de ahí, Medina me trató muy bien, siempre me ha tratado muy bien. Llevo 20 años. He sido muy feliz aquí y ahora mi vida ha dado un giro radical con la entrada de lleno en política. Estuve tan entre conmocionada y emocionada por el acceso a la alcaldía que las Cortes en un principio formaron un segundo plano en mi vida. Hasta que una vez entrado esto y una vez ya asentada mi postura en la alcaldía, me doy cuenta de la responsabilidad que me da el ser procuradora y de lo que puedo hacer por Medina y por la comarca desde las Cortes. Entonces, a partir de ahí, también me vinculo emocionalmente con el mundo de las Cortes. Llevo afiliada al partido desde los 18 años y he colaborado mucho. He sido una activista con los primeros años de afiliación. Luego, cuando me dediqué a sacar adelante el despacho, dejé el activismo político, al que he vuelto ahora ya a la vida pública. Mi familia, la verdad es que mis hijos ya son mayores y dijeron, haz lo que quieras, mamá, y mi marido siempre respeta las decisiones que tomo. Les quito tiempo, sí, pero mis hijos ya son mayores. A ser el mayor es bombero y a Eden sí que le gustaría
ejercer la abogacía. Ese sí que también tiene mucha vocación, como me ha pasado a mí. Y es, creo, en lo que sí que quiere seguir mis pasos. Nací en Mojados, estoy empadronada en Medina, llevo 20 años aquí trabajando y vivo en Mojados. Cuando alguien me pregunta que cómo era de niña, yo siempre digo que era como Tom Sawyer. Era esa niña que se baja al río en el mes de abril y que de esto que empiezas metiendo los pies y terminas, uy, me he caído. Al final, cuando llegaba a casa, me tocaba la bronca de mi madre por meterme al río en abril. Íbamos a buscar girasoles, a coger melones. He tenido una infancia muy, muy feliz. Soy huérfana de padre desde los 2 años, yo no le conocí, con lo cual toda nuestra vida ha girado en torno a una figura maternal. Mi madre es una persona muy progresista, entonces nos ha dado una educación muy libre y de alguna manera el compromiso social sí, nos viene de educación. Claro que tengo tiempo para mis aficiones, soy una lectora empedernida, me gusta muchísimo leer y eso lo practico todas las noches, que me gusta cuando me acuesto dedicar un tiempo a la lectura. He leído muchísima novela histórica, a mí me gusta mucho, pero vamos, La Regenta de alguna forma me marcó. Creo que también era el libro de bolsillo de Alfonso X. Ah, y otra de mis aficiones, por favor, el fútbol. ¿Ah, sí? Sí. ¿Equipo? Madridista hasta la médula, más que butragueño. Mi sueño a nivel personal, ver felices a mis hijos y ser abuela. Un infarto acababa el lunes con su vida. Tenía 63 años, pero un intenso currículum vinculado al PSOE, a Valladolid y a las Cortes. Pascual Fernández nos dice adiós y con él una parte importante de nuestra historia política reciente. Quienes le conocían le califican de hombre sensato, amante de las cosas bien hechas y conciliador. Era de esos hombres que siempre estaba cuando hacía falta y que nos ayudó a crecer a todos y que intentó trabajar por el bien de esta comunidad. Era un hombre conciliador, era un hombre bueno de por sí. Y así lo demostró durante los 37 años que estuvo en política, una vocación que inició los albores de la transición con el aún clandestino Partido Comunista y con históricos como Javier Fernández, el secretario regional de Comisiones Obreras. Desde entonces, su compromiso político le llevó en 1979 al Ayuntamiento de Valladolid. En 1994 a la Secretaría de Política Económica del PSOE y en 2003 a las Cortes. Que la Gerencia Regional de Salud no ha presentado las cuentas individualizadas. Una etapa intensa en la que se especializó en el control de la ejecución presupuestaria de la Junta y el análisis del modelo de financiación autonómica. Delicado de salud, en mayo se retiró de la vida política. Un infarto acababa el lunes con su vida, pero su huella quedará grabada en la historia reciente de Castilla y León. Tienen entre 9 y 10 años, estudian en el Colegio de Lourdes de Valladolid y por unas horas se han convertido en pequeños procuradores. Con ellos vamos a descubrir para qué sirven las Cortes, quién la preside y, sobre todo, qué harían si tuvieran algún cargo público. Resolver problemas. La gente arregla mucho las cosas votando, que la gente va discutiendo por cómo se pueden ir arreglando las cosas, la crisis. Nos han llevado primero a una sala que es donde votan. En las Cortes hay igualdad de opiniones y que la gente tiene igual de tiempo para decir sus opiniones. Así ven estos pequeños alumnos el papel de las Cortes de Castilla y León. Son casi 80 estudiantes de primaria del Colegio El Lourdes de Valladolid. Ellos son uno de los grupos de visitantes que esta semana han recorrido las estancias del Parlamento Regional. De nuevo el hemiciclo, por distintos motivos, ha vuelto a triunfar. El mosaico que había en el hemicentro. Hablar por el micrófono y se guardaba y se quedaban todas las cosas que decían las personas que hablaban por el micrófono. Y una vez que han tomado posesión del salón de plenos, se transforman en pequeños procuradores con claras prioridades sobre las que legislar. Pues el paro. De la gente que está, de la gente pobre, para que consiga dinero. Intentaría que no despidan a tanta gente, pero en vez de dar tanto dinero en los trabajos, que dieran menos y así al menos seguiría aprovechando un poco más el dinero. Contaminación, que haya menos contaminación. Lección aprendida en esta primera aproximación a la política.
Entre estos libros se esconde una colección de diarios de sesiones de las Cortes Generales del siglo XIX y en ellos hay temas muy actuales. Y si no, vean. Tan importante como dar un paso adelante en la vida, a veces es dar un paso atrás, escribió Julio Llamazares. Esta semana hemos dado unos cuantos. La Biblioteca de las Cortes de Castilla y León alberga una valiosa memoria de nuestro pasado político reciente. Entre sus baldas encontramos una colección de 67 volúmenes de diarios de sesiones del Congreso y el Senado del siglo XIX. Papeles que en muchos casos están a punto de cumplir los 200 años y que albergan las ocupaciones políticas de una época de gran apogeo. Esos diarios de sesiones recogen temas no tan alejados de la actualidad, como la construcción de líneas de ferrocarril, guarderías rurales, pago de atrasos en las jubilaciones o los presupuestos, con sus respectivas partidas por ministerios y en la que entonces la sombra de un desconocido déficit ajustaba gastos e ingresos. Entre los ejemplares más destacados, un índice alfabético y un diario de sesiones de las Cortes de Cádiz. Un pequeño gran vestigio de la España del pasado. Hasta aquí todo lo que les teníamos que contar. Disfruten de esta jornada y no se olviden que la próxima semana tienen una nueva cita aquí, en nuestras Cortes. Sean felices. Adiós.